Hola, hoy vamos a ver una película del año 1968 llamada Inspector Clouseau, El Rey del Peligro, interpretada por Alan Arkin, Ben Reed, Frank Finlay y Barry Foster. El torpe pero querible Inspector Clouseau está de vuelta y esta vez sus servicios son requeridos por Scotland Yard. Para atrapar a unos ladrones que asaltaron 12 bancos suizos, lo más difícil para el inspector es que los ladrones llevan máscaras con su cara, lo que va a ser más difícil todavía para que resuelva el caso. Como curiosidad, vale destacar que Peter Sellers rechazó el papel de Clouseau, ya que odiaba ese papel. Y entonces Blake Edwards, sin Sellers, también rechazó el proyecto. Por eso se contrató a Bud Shorkin como director y a Alan Arkin para hacer el papel de Clouseau. Arkin en ese momento era uno de los actores de esos años, así que hizo lo mejor que pudo con el papel. Obviamente que Peter Sellers fue insuperable. El problema fue que Alan Arkin tampoco lo ayudó mucho el guión, ya que fue bastante flojo. Finalmente, Blake Edwards por fin pudo convencer al cómico Peter Sellers para que se uniera a otro proyecto de Clouseau, ya que la verdad que era uno de los mejores papeles que interpretó en el cine este actor, ¿no? Y esto fue todo por hoy de No te le pasan, con la reseña del Inspector Clouseau. Así que, ya saben, compártanlo con todo el mundo. Yo soy Néstor Vallejos. Yo soy Pablo Caparrós. Nos vemos hasta la próxima.